Como cada año, la tradición de vestirse de San Juan Diego o de Inditos en Litas, como muchos lo llaman, vuelve a repetirse este 12 de enero. Desde temprano, miles de fieles seguidores de la Virgen de Guadalupe se pusieron los huaraches, el pantalón y la camisa de manta, el sombrero, se pintaron los bigotes y caminaron hacia el santuario de la Virgen. Asistieron desde pequeños hasta señores y señoras de la tercera edad, vestidos de litos, con ofrendas en la mano. Con información de Carla Ruiz, para am.com.mx, Dani Béjar.